Ya estamos de vuelta en Chilevisión Noticias y CNN Chile. Conocer sobre su atmósfera, superficie, saber si hay o hubo vida en él. Esos son los objetivos de las tres misiones que este mes van a ser enviadas a Marte por diferentes países. Investigaciones que pretenden ser la antesala para el proyecto de llevar por primera vez un ser humano al planeta rojo. 51 años atrás, una carrera nos permitía conquistar la Luna. Y en pleno aniversario de la hazaña, hoy los ojos del mundo apuntan hacia el planeta rojo. Esto va a hacer que sea una situación muy diferente a la llegada del hombre a la Luna. Esto probablemente va a ser mucho más colaborativo. Atención, porque en menos de 2 semanas seremos testigos del despegue de 3 misiones espaciales con destino a Marte. Porque literalmente estamos más cerca de él. Cada 2 años y 2 meses, Marte y la Tierra se encuentran muy juntos. La Tierra pasa a Marte en su órbita. Marte se demora 2 años y la Tierra solo 1. Pero cada 15 años la distancia entre Marte y la Tierra se hace mínima. El 2020 es uno de esos años. Un atajo espacial que 3 naciones han decidido aprovechar para ir en búsqueda de respuestas de grandes interrogantes. La primera, que va a ser lanzada el 15 de julio, es de Emiratos Árabes y se llama Al Amal. Ellos van a mandar una sonda que va a estudiar la atmósfera de Marte. China va a mandar su proyecto Tianwen y va a analizar el suelo y también las condiciones climáticas del planeta. 3, 2, Pero será la perseverancia la que se robará todas las miradas. Así es como se llama el rover de la NASA que el 30 de julio dejará la Tierra para amerizar en cercanías del cráter marciano Yezero, lugar donde se piensa en algún momento corrieron grandes ríos que desembocaban en un lago. Allí se espera resolver lo que nos hemos preguntado toda la vida. La cual busca traer muestras de rocas del planeta rojo para ser analizadas en busca de indicios de vida. Y este será su acompañante, un ultraligero y autónomo helicóptero que tomará fotografías y entregará coordenadas al rover para la extracción de muestras, las que, si todo marcha bien, volverán a la Tierra en un inédito redespegue. Nos podemos concentrar en una roca que esté a unos 12 metros de distancia y con este láser la podemos analizar y así conocer su composición química. Esa la podremos llevar a otro brazo, la que la dejará al interior del vehículo, por lo que podremos extraerla en un tubo de muestra y si tenemos varias interesantes, podemos mandar otra nave para estudiarlas aquí en la Tierra. ¿Estamos iniciando una nueva carrera espacial? Bueno, contemplaremos aquello. A abrocharse los cinturones entonces para un viaje que durará algo así como unos 7 meses, pero que sin duda valdrá la pena como ensayo para las misiones que pretenden en 2030 llevarnos a nosotros a conquistar el suelo de nuestro vecino estelar más cercano.